Ya estamos de camino a los outlets. Ahora estamos en la cola de otra de mis tiendas favoritas, que es el centro comercial. No sabéis qué rica estaba la comida. Mira, este es el supermercado y tiene la parte de bar. Y luego una clase más tarde ya estoy súper contenta. Kombuchas hay mil millones de tipos, buenísimas. Trabajo aquí, luego en otro estudio y luego hemos quedado con Rebe. Eso, a veces pues me quedo en el intento. Déjame lo que pensáis en los comentarios. Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Raquel, para los que no me conocen y para los que ya me conocéis, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy es sábado, son las 7 y cuarto de la mañana y me voy a trabajar al estudio. Para los que no me conocéis, trabajo en un estudio de barre y hoy tengo trabajo hasta la 1 y luego hemos quedado con unos amigos para, iba a decir, desayunar barra comer, pero es a la 1, o sea que va a ser comer. En breve nos vamos a España, quedan solamente 4 días, así que tenemos que ir a los outlets por cosas que nos han encargado. Esta es la ropa que me he puesto para dar clase hoy, el top este que os enseñaba el fin de semana pasado, con los leggings, porque bueno, pienso que así voy medio mona después para ir a las tiendas y así no tenemos que pasar por casa. De zapatos me he puesto las chanclas estas negras también, como para quitarle un poco de que no sea tan deportivo. Y luego voy a coger esta mochilita en lugar del bolso grande y así voy pues más, como más conjuntada, ¿no? Como menos de deporte. Botella de agua y bolso, nos vamos. Ando yo sola, aunque Pau también se ha venido conmigo porque luego trabajo en otro estudio, o sea, trabajo aquí, luego en otro estudio y luego hemos quedado con Rebe muy cerca del otro estudio, entonces no tiene sentido volver a casa ni nada, entonces se viene y mientras hace cosas con su ordenador, siempre me subo yo antes porque mientras él prepara a la perra, baja las cosas, el ordenador, no sé cuánto, tarda más, por eso me veis a mí sola aquí. Nada, voy a abrir y entro. Dos clases después y con muchísima prisa vamos volando para el otro estudio, que ha habido una que se ha metido a cambiarse de ropa, yo que sé qué estaba haciendo, que siempre salgo con un montón, o sea, salgo como, pues eso, en punto o un poquillo más tarde, pero no se suele pasar de su hora. Bueno, pues hoy, o sea, miraba el baño en plan de por favor que se abra la puerta, me tengo que ir, no puedo llegar tarde al otro sitio. Y nada, ya está, ya estamos en camino. Una clase más tarde, ya estoy súper contenta porque acabo de tener una clase con un follón de gente, han sido súper simpáticos, nos hemos reído durante la clase y todo, Pau, ha sido muy guay, sí, me lo he pasado súper bien. Estamos de camino, que hemos quedado con Rey y con José, aquí al lado, porque eso, no había más tiempo de dirigirse a ningún sitio, pero gracias al señor el sitio al que vamos es de café, donuts y tostadas de aguacate. Los donuts son veganos, súper ricos, increíbles. Aquí ya hemos venido, de hecho nuestro primer desayuno desde que nos mudamos a Los Ángeles ha sido, fue ahí, ¿no? Sí, que vivíamos en casa de Rebe ese fin de semana y venimos ahí a desayunar y por fin vamos a comer algo, la 1. Yo no tengo mucha hambre hasta ahora. Yo siempre que acabo de trabajar es cuando ya me da la hambrecilla. Pau se trajo un tupper con piña y con fresa y lo que vamos a hacer es que él se ha comido la mitad ya y yo me voy a comer ahora la otra mitad en la terraza en la que nos sentemos con el cafelito y el donut, qué rico. Ya estamos de camino a los outlets, se nos ha hecho las 3 y media de la tarde hablando, tomando algo, bueno, eso, hemos tomado un café, un donut súper rico, yo también me he comido la fruta y nada, estamos de camino a los outlets a ver si encontramos lo que nos han encargado. Yo quiero mirar también leggings, ya que aprovechamos el viaje, pues voy a mirar en Nike y el Lululemon. ¿Y tú vas a mirar algo, Pau? Mañana, Y eso, yo si encontrase un pantalón corto ahora me cambiaría, porque es que estoy, os prometo, con los leggings, que hemos estado debajo de la típica sombrilla modo carpa, con un calor debajo, Rebe decía, estoy chorreando, y yo era como, yo chorreando no, pero como que me van a estallar las piernas de que estoy hinchada. Sí, hacía calor, pero hemos estado muy a gustico hablando con ellos, y eso, que llevamos un montón de tiempo sin vernos, así que, nada, se está pasando el sábado,
volando. Por cierto, por si me preguntáis, vamos a los outlets de Camarillo. No hemos encontrado nada, hemos ido a... nada, no hemos entrado más tiendas, hemos venido a Nike, hay cola, así que vamos a hacerla ya que hemos venido aquí, es una de las tiendas que más nos gustan, si encontramos algo, y ahora después ya iremos a por las cosas que nos han encargado, o sea, literal, no es que estemos yendo antes a mirar Nike por gusto, sino porque estamos haciendo como el caminito que hay que hacer, y estas son las primeras que hay, donde siempre aparcamos porque siempre venimos a estas tiendas, entonces como nuestro aparcamiento. Seguimos por aquí, cero suerte, mirad las manos vacías. Súper responsable con comprar o no comprar. Solo he comprado unos leggings, que son exactamente los que llevo puestos. Se los voy a regalar a mi madre y ahora estamos en la cola de otra de mis tiendas favoritas que se llama Paxun. No sé exactamente estilos que venden, como vestidos, sudadera, muchas cosas así como de los 90, ¿no? De los 90, como playero, ¿no? También. Sí, ¿no? Surferillo. Siempre compro sudadera. Es lo que más compro. Y pago camisetas. Y sí. Ves aquí el cartel y ves gente en el campo. Ya, pero bueno, en plan con los chándales estos así cortitos, no sé, mola mucho, a mí me gusta mucho. Y tienen tienda normal y luego tienda outlet. Y es similar también un poco a Brandy Melville. Si conocéis Brandy Melville, os sonará el estilo de ropa. Hemos salido de los outlet con las manos prácticamente vacías, salvo el regalo este que voy a llevar, los leggings. Todo lo demás vacío. Y por cierto, digo lo que es el regalo porque para este entonces yo creo que ya habré dado el regalo, así que da igual. Si mi madre lo está viendo, pues espero que te hayan gustado y que te vaya bien la talla. Y bueno, nos dirigimos a dirección casa y vamos a ir a un centro comercial que hay al lado de nuestra casa a ver si hay fuera de outlet lo que nos están pidiendo. Yo también quiero mirar unos zapatos, así que vamos a aprovechar y vamos a ir ahí. Y luego, eso, de camino está el Erewhon, que es el súper este que os digo, súper chulo, que hace un montón de comida para llevar, es muy conocido por la comida para llevar, en plan que puede ser tipo restaurante, o sea, lo hace muy, 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 muy buena, donde compramos el sushi vegano y también antes pedíamos pizza ahí, lo hacen todo súper rico. Entonces, en lugar de irnos a un restaurante, que no sabemos a qué restaurante ir, a qué restaurante no ir, vamos a ir a este sitio a coger pues igual una bolsa de chips y algo de comida que tengan preparada. No sabemos exactamente qué porque no sabemos qué tienen preparado, pero si no, pues el sushi, lo que haya. Vamos a comer algo en la terracita, que tiene una terraza que se está en la Gloria, que a veces he ido con Rebe ahí a tomar un café y con Pau he ido a comer o a cenar también. Y de ahí vamos a ir al centro comercial y ya de vuelta a casa, que yo mañana tengo que trabajar, tengo que estar en el estudio a las 7:30 de la mañana. Y todavía no hemos pasado por casa, literal, yo todavía voy con la ropa de deporte y estamos cansadillos. Pero bueno, queríamos aprovechar, ya que hoy no hemos puesto con el tema de las compras para España, y acabarlo, porque al final, es verdad que te quita un montón de tiempo y es un poco rollo, pero si lo hacemos hoy todo es como que no tenemos que preocuparnos más días de ir a ninguna tienda, así que vamos a intentar acabarlo y encontrarlo todo hoy, a ver si tenemos suerte. Mira, este es el supermercado y tiene la parte de bar y luego por aquí tienen todo súper mono, es bastante carete. Sí, con esas setas son con las que se hacen los nuggets veganos. Tienen todo en botes de cristal. No sé si al traer el botecito te devuelven algo de dinero, pero mira, arroz, quinoa. Mira, tienen hasta su propia marca de palomitas. Y aquí en la zona de comida preparada, mirad la cantidad de sopas y de caldos distintos. Y lo mismo con los smoothies y los zumos. Y mirad la cantidad de gente que hay haciendo cola para la comida. Sigue la cola por allí. Detrás, que no quiero enfocar mucho, pero es muy famoso, pues eso, venir a coger comida de aquí, de Erewhon. Mirad la cola por donde sigue. Todo esto para atrás y sigue por allí delante. Es que no quiero grabar a la gente. Esta es la zona de sushi. Y mirad, lo venden normal, sin azúcar y vegano. Tienen esas tres categorías. Tienen muchísimas bebidas especiales de estas raras. Kombuchas hay 1000 millones de tipos, buenísimas.
Y también tienen como garrafas de kombucha. Y luego toda esta parte es vegana. Y tienen un montón de quesos para vegano. Me encanta esta zona. Ya, tienen queso en loncha, queso para rallar también, queso rallado, queso, más queso en loncha, untables de queso vegano, tienen un montón de opciones. Y luego aquí tanto salchichas, las famosas, como las Beyond, o por ejemplo esta marca, esta que es la que nosotros compramos, bacon vegano, las hamburguesas que os enseñaba en el otro blog también las tienen aquí, todo esto mayonesa, hay de verdad que muchísimas opciones, tofu, aquí ya te venden cosas preparadas como aliñadas de tofu. Aquí más sopas, salsas también veganas. Mirad qué gracia esto, carne de membrillo, este paquetito enano, 10,39 más impuestos. Mirad la cantidad de opciones que tienen. Nos hemos puesto en la cola y tú básicamente aquí pides como si fuera un hotel de estos que pides lo que quieres que te pongan. Mira, hemos pedido esto. Estos son champiñones, como si fuera pollo, pero en realidad son champiñones. Esto es brócoli con cúrcuma, una bola de arroz con verdura. Esto Pau tenía muchas ganas de probarlo, que es como si fueran alitas de pollo, pero hecho con coliflor y salsa picante. Aquí son muy famosas las alitas de pollo y esta es la opción vegana. Y luego Pau se ha pedido estos noodles tailandeses, que en realidad vienen como envueltos en una hoja de... no sé qué es. Pero bueno, esto. Y yo me he cogido esta ensaladita de mango asado con raspberry. Esto está increíblemente bueno. ¿Es que sí? Súper. Como brócoli, como si tuviera queso y crujiente, súper crujiente, súper rico. Mira, esta es la pinta que tiene. La pinta es un poco rara, lo sé, pero está increíblemente bueno. Hemos salido del Erewhon y ya estamos en el centro comercial. No sabéis qué rica estaba la comida, de restaurante de verdad, ¿eh? No me extraña que tenga ese hype. Estaba súper buena. O sea, muy buena, estaba muy conseguida. O sea, los platos veganos estaban bastante conseguidos. La bola de arroz increíble. Bueno, la ensalada de mango con moras, o sea, con moras no, ¿cómo se dice? Súper buena y súper fresquita para el verano, arándanos. Sí. De la naranja, por ejemplo. Que el pollo de la naranja que estaba hecho con champiñones también estaba súper bueno. Y bueno, ahora estamos bastante machacados, pero queremos terminar esto como hemos dicho, así que vamos a intentarlo y si no, o sea, va a casa y que sea lo que el señor quiera. Bastante agotador, ¿eh? Estamos agotados, sí. Estamos agotados. La comida nos da energía, eso sí, pero seguimos agotados. Acabamos de llegar a casa desde que nos fuimos esta mañana, son las 9 y media de la noche, entre las 9 y las 9 y media estamos acabados y no hemos encontrado una de las cosas que nos encargaron, así que supongo que mañana tendremos que darnos otra vuelta, no sé cómo lo vamos a hacer, porque entre semana va a ser imposible, o sea, el lunes y el martes lo tenemos lleno de cosas, tenemos que preparar las maletas, tiene que ser mañana sí o sí, así que nada. Por hoy lo voy a dejar, me voy a ir a la cama. Me sabe mal que hay veces que pienso, hoy por ejemplo he intentado grabar lo más que he podido, pero es que hay días que eso, hasta la una hoy he estado trabajando, no he podido grabar. Luego con Rebe y con José, pues hacía un montón que no nos veíamos, igual he estado con ellos hablando, o sea, como un momento pues de compartir con amigos. Y luego en los aules y esto he intentado grabar lo más significativo que ha pasado en el día, pero tampoco, o sea, íbamos a lo que íbamos. Y es que el tiempo, os prometo que ha pasado, bueno, pues que mira qué hora es, todavía no habíamos llegado a casa, eso, ni ducha, ni cambiarse de ropa, ni nada. Así que a veces me sabe mal, porque ahora que tenemos, o que tengo el horario como más apretado, incluido los fines de semana, no sé si es mejor seguir haciendo tres vídeos y grabar lo que pueda de días que están como más llenos de cosas, o si grabar solamente dos vídeos a la semana o un vídeo a la semana, y que
porque sean como más concretos, de cosas como más divertidas, porque es que al final siento que ahora en mi vida también tengo obligaciones que cumplir y horarios que cumplir, hay cosas que son obligaciones y tengo que hacerlas. Así que bueno, dejadme en los comentarios lo que pensáis. Aún así yo siempre intento eso, grabar y no fallar a los días que me he comprometido a subir vídeos. Intento enseñaros cosas nuevas y que os lo paséis bien, pero bueno, pues eso, a veces pues me quedo en el intento. Dejadme lo que pensáis en los comentarios. Y nada más, voy a dejar aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Y nada más, que os mando un beso súper grande y que como siempre nos vemos en el siguiente. Ya sí que empieza la cuenta atrás, solamente nos quedan 3 días para ir a España.